Thank you.
Cuanto más extendamos nuestra influencia, más gente podremos ayudar. Tenemos que mantener alimentados a nuestros hermanos. Tenemos que limpiar a fondo por aquí. Necesito ropa nueva. Estoy hasta arriba de barro. Si no te matan los necrófagos o los calcinados, lo hará la radiación. Es hora de empezar de cero y devolverle a esta tierra su vieja gloria. Limpia esto, repara aquello, no se acaba nunca. Igual necesito un poco más de sal. Hay que prepararse para la llegada de más colonos. Me duele todo. Construir este sitio da mucho trabajo. Thank you.
Thank you.
Comerciamos con suministros, munición y equipo. Reabastézcase aquí, civil. Pedidos disponibles. Provisiónese mientras haya suministros. Le doy la bienvenida, civil. Tengo autorización para comerciar con suministros. Aquí tenemos munición y otros suministros disponibles. Tengo autorización para comerciar con suministros y equipo. Aquí tenemos munición y otros suministros disponibles.
Nosotros.
Programa para voluntarios supervivientes protectores. Entrenamiento avanzado. Proteger los suministros de Kesha McDermott. Los voluntarios en los protectores deben ayudarnos a abastecernos de suministros regularmente. Si se agota alguna reserva, nos meteremos en un buen lío. Como es tu primera vez de patrulla, te guiaré. Primero, baja las escaleras y sal por las puertas traseras para llegar al centro de triaje. Este ejercicio te llevará al aeropuerto principal de Morgantown. Querrás reabastecer los almacenes de forma regular. De triaje está pasando por su peor momento, así que lo más seguro es que los suministros escaseen. Reabastécelos y luego dirígete a la pista. El protector Rocky está en el campamento, en un contenedor de casa. Oye, estás haciendo un buen trabajo. Sé que es duro caminar entre los heridos y simplemente reabastecer almacenes, pero necesito que lo hagas. Otros protectores se encargarán de ellos. Necesitamos gente con la que contar. Si todos estamos a salvo, podremos reconstruir cualquier cosa. El mundo no se ha destruido. Solo necesita ayuda. Bueno, el siguiente almacén de suministros está cerrado con llave, pero tendrás que pedírselo al protector Rocky. Dile que Kesha te ha encargado patrullar. Dirígete al centro médico. Tendrás que mantener tus patrullas rápidamente para que la base de datos de los protectores no te impida el acceso. Utilizamos el centro de procesamiento para guardar los suministros de comida y bebida para los nuevos supervivientes. Por eso es muy importante tener suministros. Ha sido un caos mantener los suministros. Desde los calcinados... Bueno, las bombas... Parece que ha pasado una eternidad. Como solía decirles a mis estudiantes, las cosas siempre son duras a estos niveles. Como vosotros,
Solo hay que ser lo bastante duros para conseguirlo. Pero la letra pequeña es que también hay que tener recursos y apoyo para hacerlo. Y nadie puede conseguirlo por su cuenta, ¿vale? Ahora, ve a la clínica. Mientras estés aquí,
pregúntales a los médicos si necesitan suministros especiales. Después, dirígete a la torre de control para tu última parada. Como puedes ver, necesitamos reabastecer todos los suministros de forma constante para mantenernos a flote. Y no parece que la cosa vaya a calmarse pronto. La torre de control está en la pista y es la última parada de tu patrulla. Me alegra haber formado el programa para voluntarios. Tenemos a un montón de voluntarios protectores. Dasa está haciendo un buen trabajo en Flatwoods. Por favor, date prisa. No tenemos mucho tiempo. Chávez, corto y cambio. Este mensaje se repetirá. Una semana de mierda, ya te digo. Hemos vuelto a perder a más gente buena por luchar contra esas cosas cadenadas. Y ahora Chávez me dice que hemos recibido una nueva señal de radio. Alguien está pidiendo ayuda. Quiere que la siga con mi equipo hasta que los encontremos. No puede estar muy lejos. Hemos visto que gana más intensidad hacia el sur de aquí. El problema es que tendríamos que pasar por la zona de los saqueadores para encontrarlos. Y ahora mismo no me sobra ni tiempo ni personal. Así que, sintiéndolo mucho, tengo que decirle que no. Por ahora no. Mi equipo es la última línea de defensa. Y si lo llevo a una búsqueda inútil, nos tocará otra situación como la inundación de Navidad. Y te aseguro que no voy a dejar que vuelva a ocurrir. Aunque nos necesiten. Por Dios. Los tiempos han cambiado. Repito, que todos los protectores se dirijan al aeropuerto de Morgantown de inmediato. Trae todas las armas que puedas. Los calcinados están en camino y son muchos. Por favor, date prisa. No tenemos mucho tiempo. Chávez, corto y cambio. Este mensaje se repetirá. Cuántos robots para reabastecer estos almacenes de suministros, pero no tantos como necesitamos. El objetivo es que los voluntarios hagan al menos una patrulla por cada entrenamiento avanzado formal. Muchas gracias por tu ayuda. Cuando inicie sesión en la base de datos de los protectores, podrás buscar más almacenes.
gracias por la ayuda. Y recuerda, ayudar a los demás también te ayudará a ti. Por favor, date prisa. No tenemos mucho tiempo. Chávez, corto y cambio. Este mensaje se repetirá. Necesitamos ayuda en la base. Repito, que todos los protectores se dirijan al aeropuerto de Morgantown de inmediato. Trae todas las armas que puedas. Los calcinados están en camino y son muchos. Por favor, date prisa. No tenemos mucho tiempo.
es ese ruido? ¡Oh! Son mis orugas de nuevo.